El libre comercio pone en movimiento millones de toneladas de mercancías. Ha traído con ello mucho bienestar al mundo. Hasta ahí, todo bien. El proteccionismo y el aislamiento se consideran el mal. Donald Trump impone aranceles punitivos a la importación de acero. Los europeos y China responden con amenazas. ¿Estalló la guerra comercial? Quiero que ingresemos todos los aranceles, también a los importadores que nos engañan. Son unos estafadores. Este reportaje intenta demostrar cómo se engaña con el libre comercio y cuál es nuestro papel en todo esto. Alemania no puede esperar que el resto del mundo nos compre a nosotros, así como nosotros nos abstenemos de comprar productos extranjeros. La lucha por el libre comercio está plagada de paradojas. Mientras que a los alemanes nos gusta vernos como campeones de las exportaciones, el libre comercio destruye muchas economías, entre nosotros y afuera. Es David contra Goliat, pero al revés. En este juego, Goliat gana y la Unión Europea es Goliat. ¿Quiénes son los verdaderos ganadores? ¿Es el libre comercio tan libre como dicen? Puerto de Hamburgo. Desde aquí, Alemania exporta mercancías a todo el mundo y recibe 9 millones de contenedores al año, la mayoría de China. Hamburgo es la puerta europea de los productos de Extremo Oriente. Todo lo que entra en la Unión Europea se fiscaliza. Los autos de Asia o Estados Unidos se graban con un 10%, la ropa con el 12%. Los smartphones, sin embargo, no. El sistema arancelario es muy complicado. Existen miles de las llamadas líneas arancelarias con numerosas variantes. Gaby Jansen y Eva Hoffman, de la Oficina Central de Aranceles, las controlan. Revisan que las mercancías hayan sido correctamente declaradas, pues existen infinidad de recovecos legales. Está registrado como abrigo secador de microtejido. Para un animal, una mascota. Exacto, como si fuera poliéster. Exacto. Parece que debe ser para un perro por el tamaño que tiene. Es made in China y lo hay en diferentes tamaños. Parece para un perro de tamaño medio. Controlan si esta manta para perro tiene partes de cuero. En ese caso pagaría menos tasas. 100% poliéster. Es decir, en este momento tendría que pagar el 12% y como producto de cuero se hubiera ahorrado un 2,7%. Ellas mismas desconocen por qué cambia tanto el impuesto. Cosas de la Unión Europea. Ellas solo controlan los contenedores. Llevo muchos años en el puerto de Hamburgo. Y no se tiene la sensación de que Alemania sea el campeón exportador. La mayoría de productos son de China. Allí saben hacer de todo. La cuestión es, ¿a quién benefician los aranceles aparte de al Estado? Supongo que están para proteger la economía nacional. ¿Será verdad lo que nos dice esta empleada de aduanas, que así se protege la industria nacional en un mundo globalizado? Estamos en Hildburghausen, en el estado alemán de Turingia. Aquí tiene su sede la reputada marca de bicicletas Mérida Centurión de Wolfgang Renner. Antes fue uno de los mejores ciclistas campo a través y fue quien trajo a Alemania la mountain bike, la bicicleta de montaña. Hoy sigue siendo un empresario de éxito. Convencional o eléctrica, sus bicicletas se venden muy bien. Pero, ¿dónde se fabrican? ¿Esta es una bicicleta made in Germany? No, no es made in Germany.
Pero es alemana. Sí, alemana es. ¿De dónde viene el cuadro, por ejemplo? El cuadro viene de China, como tantas cosas. Lo pintan y lo montan en Taiwán. Y aquí lo controlamos. Una bicicleta diseñada en Alemania, armada en Taiwán, con un cuadro chino. Esta bicicleta paga un 15% para entrar en la Unión Europea. Pero si viniera a Alemania directamente de una fábrica china, el importador tendría que pagar un recargo aduanero del 48,5%. ¿Por qué? Porque los chinos fabrican mucho más barato que nosotros. More than 20 years growing, has become the world's largest bicycle manufacturing leading enterprises. La empresa Fujika se presenta con orgullo en este video corporativo como la mayor fábrica de bicicletas. El Estado chino subvenciona tales empresas, pero no solo por esto fabrica China tan barato. China tendría capacidad para inundar el mercado mundial con 100 millones de bicicletas cada año. Una pesadilla para fabricantes como Wolfgang Renner. El arancel que la Unión Europea impone protege, pues, la industria europea. Tiene que haber un poco de proteccionismo de vez en cuando, si no, no salen las cuentas. Se trata de que el comercio tenga unas reglas justas. Lo vemos también en otros sectores, donde los estados subvencionan solo a unos y los demás fabricantes no tienen posibilidades porque se tragaron el mercado. ¿Se trata del empleo en Europa? Se trata de empleo y juego limpio, claro. Este recargo aduanero causa un encarecimiento de las bicicletas chinas en Alemania. Se puede ver como una barrera a la importación, pero también como proteccionismo, sin más. Por eso acaban los cuadros chinos en Taiwán. Así no tienen que pagar el arancel punitivo. En Alemania tan solo acaban estos cuadros, lo que da trabajo a más de 100.000 empleados en Europa. Wolfgang Renner se alegra de que este arancel mantenga fuera a la competencia china. Pero también conoce todos los trucos del negocio internacional de las bicicletas. En la guerra comercial vale todo. Cuando la Unión Europea impuso este arancel punitivo a China, de repente comenzaron a llegar bicicletas de Camboya, Malasia, Indonesia y otros países. Cuando quedó claro que se trataba de bicicletas chinas, impusieron aranceles a todos esos países. Ahora se puso a exportar Túnez y también recibió su recargo arancelario. La industria china lo intenta por todos los medios. Ahora lo que sale de China son sobre todo piezas. Los cuadros se acaban en otro lugar, por ejemplo, Taiwán. Allí es donde gana valor, pues deja de pagar el arancel punitivo de la Unión Europea. Lo que pasa cuando no se protege con aranceles el sector de las bicicletas lo podemos ver en Estados Unidos. Antes, en Filadelfia, Brian Kedwick vendía solo las marcas del país, fabricadas en Estados Unidos. Pero hace años que todo cambió. Alguna que otra marca resistió, pero la procedencia es siempre la misma. Made in China. Da igual qué fabricante sea. Trek, Cannondale o Specialized, hasta la gama de lujo. Todas las bicicletas están producidas en China. Sin el proteccionismo que tienen en Europa, a nosotros nos inundaron con bicicletas chinas, sentencia Kedwick.
El dumping de precios chino ha destruido muchos puestos de trabajo en Estados Unidos, precisamente en Pensilvania, donde se fabricaban tantas bicicletas. No es de su agrado el fomentar el desmantelamiento de la industria de la patria vendiendo bicicletas chinas, pero ¿qué puede hacer? Vivimos de esto. Tengo dos tiendas y tengo que poder ofrecer a mis clientes bicicletas con cambio de marchas por debajo de los $400 o una bicicleta normal por menos de $300. Y menos mal que puedo hacerlo. El presidente Donald Trump ha amenazado con muchos aranceles punitivos, pero no para las bicicletas. Brian Kedwick no ve con buenos ojos el proteccionismo, pero con las bicicletas podría haber sido de utilidad. Depende de la perspectiva. La gente cuyo empleo se llevaron a China o Taiwán probablemente lo verán de otra manera que los trabajadores que no se han visto afectados. Sin embargo, se afirma que el libre comercio beneficia a todos. No solo China, también Alemania es responsable de los problemas de Estados Unidos, dice el catedrático Heribert Dieter. Suele enseñar a sus alumnos que el título de Alemania como campeón en exportaciones tiene sus trucos. Los productos alemanes no solo se venden mucho porque sean excelentes, sino también porque en Alemania los salarios suben de forma muy moderada y la debilidad del euro abarata la mercancía. Eso es lo que fastidia a Donald Trump y no sin razón. La plusvalía alemana significa déficit para otros países. Alemania espera que el resto del mundo se endeude con Alemania, pero a la vez los critica cuando sus deudas son demasiado altas, lo que es un sinsentido de principio a fin. El hecho es que el comercio global es un lucrativo negocio, sobre todo para los alemanes. El año pasado exportamos productos por valor de más de 1,2 billones de euros. Alemania, la Unión Europea y China exportaron más de lo que importaron. Alemania registra un superávit de 250.000 millones de euros, mientras que Estados Unidos registra 500.000 millones negativos. Importan mucho más de lo que venden y se endeudan para comprar nuestros productos. Esto de forma duradera no es bueno para Estados Unidos. Las pérdidas de unos se convierten en ganancias para otros. Estamos en Baviera, en el sur de Alemania. Manfred Schmidt trabaja en el consorcio Schaeffler, una empresa que exporta mucho a Estados Unidos. Él gana bien y puede permitirse ciertos lujos. También productos que pone a su disposición el libre comercio mundial. Su economía familiar refleja, como tantas otras, el libre comercio. Miremos de dónde proceden las cosas de su salón. ¿Existe algo realmente fabricado en Alemania? Muy poco. Si sacamos todo lo que no está hecho en Alemania, nos quedamos sin nada. Y así es. Nada hecho en Alemania. Excepto la vieja máquina de coser. Segundo intento, miramos en su guardarropa. Hecho en Turquía. Hecho en Bangladesh. Diseñado en Alemania, hecho en China. Y en la despensa encontramos, por supuesto, alimentos de todo el mundo. La rapidez con la que uno puede convertirse en perdedor de este juego sin fronteras no es desconocida para esta familia. El padre estuvo a punto de perder su empleo porque se llevaban la producción al extranjero. La lucha de los trabajadores de la empresa Schaeffler se hizo eco en todo el país. Manfred Schmidt y sus colegas renunciaron durante años a una parte de su salario para salvar sus puestos de trabajo, pero no sirvió de nada. Durante 10 años trabajamos gratis 5 horas a la semana.
Y ahora llegan y de la noche a la mañana nos dicen, cerramos la fábrica. Fue para todos un shock total porque pensamos que esas 5 horitas gratis a la semana serían un buen dinero para la empresa. Es la otra cara de la globalización. Por suerte, Schmidt recibió otro empleo en Schaeffler en otra de sus fábricas. Ahora es todo paz y alegría. Hemos vencido. Ganamos un buen salario en el sector industrial, pero hubo que trasladar y cerrar fábricas. Tuvimos suerte de que me dieran un trabajo en Schweinfurt, porque si hubiera estado en otra empresa y nos hubieran echado, estaríamos entre los perdedores. La fabricación se lleva a cabo donde sale más barato. Y esto rige también para las bicicletas de la familia Schmidt. Las marcas son alemanas, pero sabemos de dónde vienen realmente las bicicletas, o al menos sus cuadros. La producción de bajo costo en China eliminó cientos de miles de empleos en Estados Unidos. Estamos en Filadelfia. La ciudad florece, pero en los pueblos el empleo desaparece, y con él las fábricas, igual que en el resto del país. Sarah Parker y su vecina Susan Schweinkert no son perdedoras de la globalización ni simpatizantes de Trump, pero estas dos madres hacen la compra bajo una consigna. Comprar productos nacionales, Buy American. Con este lema, Sara se hizo popular desde su página web. En USA Love List se dan recomendaciones para sustituir las ofertas extranjeras por productos del país. Todo para mantener los empleos. Veamos, una bandera estadounidense. Es increíble con qué frecuencia no se fabrica en Estados Unidos. Esta sí está hecha aquí. ¿De verdad? Bien. Me parece bien que aparezca claramente el lugar de procedencia. La gente quiere saberlo. Producida en alguna pequeña localidad de quién sabe dónde, pero atendiendo a la etiqueta, sé que estoy apoyando a la gente que la ha fabricado. Sara fue testigo de cómo los empleos se reubicaron a México. Las fábricas cerraron. Regiones enteras quedaron despobladas. Había que hacer algo. Cuando acabé mis estudios, estuve vendiendo Chevrolet. Cuando regresé, luego de unos años, el concesionario ya no existía. Estaba abandonado. La hierba crecía por todos los rincones. La gente siente orgullo cuando trabaja y produce algo. Creo que hemos perdido ese orgullo. Los productos del comercio globalizado ocultan su origen. Y como nos parece normal, no nos molesta. Pero debería molestarnos, nos recomiendan. Los fabricantes no tienen que informar de dónde producen. Creo que solo deben hacerlo con alimentos y automóviles. Estaríamos contentas si al menos nos informaran de algo. Su Volvo. Un pequeño desliz, confiesa. Este fabricante sueco pertenece ahora a un consorcio chino. Ella intenta por todos los medios suplir todo lo que le hace falta con productos estadounidenses, pero no funciona del todo. No estoy segura, pero creo que este robot de cocina lo arman en Ohio. La llave está hecha en Corea y esto viene de China. No hay ninguna tostadora fabricada en Estados Unidos. Una iniciativa que parece más nacionalista de lo que es en realidad. Al menos así lo asegura la misma Sara. Nacionalista sería si compráramos exclusivamente productos estadounidenses, pero tenemos un surtido gigantesco, incluso de productos reciclados que vienen de acá. Como consumidores, tomamos decisiones según nuestro estilo de vida. Me alegro de poder disponer de este surtido. Para mí es cualquier cosa menos nacionalista. Pero, ¿qué pasaría si solo compráramos productos nacionales, si cerraran las fronteras e imperara el proteccionismo? Echemos la vista atrás.
A comienzos del siglo XX, el comercio mundial y la globalización vivían su primera fase de apogeo. Después llegó la caída. Estados Unidos se desmoronó en la Gran Depresión y Alemania sufrió una grave crisis económica. Aislarse era la divisa. Estados Unidos se encomendó a un férreo proteccionismo. Subió los aranceles drásticamente para proteger su industria y sus empleos. Los alemanes hicieron lo mismo. Se mezcló nacionalismo y proteccionismo en un peligroso cóctel. ¿El resultado? La Segunda Guerra Mundial. Asistimos a un desarrollo catastrófico del comercio mundial, que se contrajo a un tercio luego de 4 años. Hoy no nos lo podemos ni imaginar. Cuando hoy el comercio global se contrae un 5%, ya se tacha de crisis terrible. En aquel entonces el retroceso fue drástico y muy dramático, y este desarrollo puede achacarse a la política proteccionista de Estados Unidos. Algo así no debería volver a ocurrir. Hasta hoy, la Organización Mundial del Comercio, con sede en Ginebra, regula el libre comercio. Bienestar para todos con el libre comercio, reza su promesa. Algo que nunca ha funcionado, más bien lo contrario. La Organización Mundial del Comercio recibe muchas críticas y Donald Trump, más bien, la ignora. ¿Se cierne de nuevo la amenaza de una nueva espiral proteccionista o hay que leer mejor la letra pequeña? En Mühlacker, en el estado federado de Baden-Württemberg, el grupo Stoiler fabrica baldosas de todo tipo. El negocio florece porque se está construyendo mucho, pero su gerente, Peter Wilson, tiene que lidiar con un serio competidor, China. Las baldosas chinas son mucho más baratas. Por eso la Unión Europea les impuso un recargo aduanero. 26,3% de gravamen para las importaciones de Extremo Oriente. Una protección para el empleo local. Sin este arancel, nuestros baños y suelos estarían alicatados con género chino. En la situación actual me parece justificado. Nuestro punto de partida en la competencia comercial es desigual. Sabemos que los fabricantes chinos cuentan con capacidad de sobra para lograr precios internacionales muy bajos. Eso nos hace perder competitividad. En esas condiciones no podríamos competir. Arancel punitivo a baldosas. Proteccionismo puro y duro. Pero salva puestos de trabajo y ayuda a lograr mejores estándares de producción y sostenibilidad que China. Producimos en Alemania. Nos sometemos a todas las leyes importantes de Alemania. Igualmente controlamos mejor todos los aspectos medioambientales. No es así cuando los productos vienen de afuera. A esto se añade la relación entre peso y valor. ¿Tiene sentido transportar tales productos desde tan lejos? Sin este recargo arancelario, las baldosas alemanas y europeas no tendrían ninguna oportunidad frente a los productos chinos. Sin este proteccionismo, dejarían de venderse no solo las baldosas alemanas. En total, la Unión Europea impuso 53 aranceles punitivos a productos chinos como el acero, la cerámica o incluso las tablas de planchar. Este arancel antidumping cuenta con el beneplácito de la Organización Mundial del Comercio. El proteccionismo florece y salva nuestros empleos. Pero estos aranceles que se permite la Unión Europea no se los concede a otros países. Camerún, mamá Vale, de camino hacia una plantación en la selva. Es jefa de una cooperativa en el norte de Yaoundé. Cada día, una hora para ir,
otra para volver. No hay carretera. El año pasado cosecharon más de 2 toneladas de cebolla. La cooperativa de Mama Vale vendió las cebollas en el mercado de la lejana ciudad y pudo dar sustento a todo el pueblo. Para nosotros la cebolla es una medicina, por ejemplo, contra enfermedades gastrointestinales o como antiséptico. También hacemos con cebollas nuestras salsas. Sin cebolla, Camerún no puede vivir. Ahora las mujeres del pueblo plantaron mandioca, pero no lo hacen voluntariamente. Lo de plantar cebolla se acabó desde que la cebolla europea arrasó el mercado. Camerún debería subir sus aranceles, pero no puede porque el nuevo acuerdo de asociación económica, el EPA, lo prohíbe. Nuestras cebollas iban desde acá hasta allá, abajo en el río y hasta aquel lado. Ya no podíamos vender nuestra cosecha por culpa de las gigantescas importaciones. Y tuvimos que dejarlo. Sin cebolla no hay comida. Este país africano consume cientos de miles de toneladas al año. Hasta hace poco solo de cebollas del país. Las mujeres de la cooperativa preparan como cada día la cena. Todavía les quedan algunas cebollas propias que les sirven de alimento y aseguran su sustento en el campo. 50 kilómetros al sur, en los mercados de la metrópolis de Yaoundé, las cebollas nacionales están desapareciendo. Cada mañana llegan hasta acá muchos camiones cargados de cebollas. La mayoría viene de Holanda. Se distinguen por las redes rojas. Mama Vale se ha puesto elegante y visita Yaoundé por las cebollas. Se reúne con Yvonne Takang, directora de una agencia que investiga los efectos del libre comercio en la población. Las cebollas holandesas cuestan un tercio que las locales. ¿Cómo puede ser, teniendo en cuenta el arancel que sube el precio un 30%, se preguntan? El asunto de las cebollas ya es suficientemente grave para los agricultores. Pero también el ajo de China está inundando este fértil país. No tenemos opción. Necesitamos tiempo para consolidar primero la economía nacional. Solo entonces podríamos abrirnos a los mercados mundiales. La sobreproducción europea destruye los mercados africanos. Mama Vale sufre las consecuencias. El caso de las cebollas se repetirá en breve en otros productos agrarios. Los nuevos acuerdos de libre comercio con la Unión Europea prohíben la subida de aranceles como medida de protección. Ya es hora de que armemos nuestra propia economía, igual que los países de la Unión Europea tuvieron su tiempo para crecer. Primero tenemos que hacernos fuertes y entonces podremos pensar sobre un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Los europeos privamos a los africanos de lo que más necesitan: proteger su agricultura y su industria incipiente. Y es que los alemanes, como todas las naciones industrializadas, hemos crecido solo porque al principio nos protegimos férreamente contra la competencia, aunque ahora no nos guste hablar de ello.
Sin el proteccionismo, nunca hubiéramos sido un país industrializado. Durante el imperio, Bismarck cerró las fronteras para impedir la entrada de madera y cereales rusos. También los ingleses se protegieron. Ellos fueron los que inventaron la etiqueta Made in Germany para que los británicos identificaran los cuchillos alemanes más baratos. Que ese Made in Germany acabara siendo algo positivo es una gran ironía. Los países enarbolan el libre comercio cuando son especialmente competitivos y solo para los sectores donde ellos son muy competitivos. En aquellos sectores donde no lo son, aplican el proteccionismo, por ejemplo, en Europa con la agricultura. Por ejemplo, Suiza. Estamos en el cantón de San Galo. Hace unos meses, los suizos votaron en un plebiscito ciudadano a favor de una mayor seguridad y calidad alimentaria. El presidente de los agricultores suizos, Markus Rita, impulsó esta iniciativa. Sus colegas de gremio quieren protegerse. Markus Rita es propietario de una explotación familiar típica. Este agricultor conoce los peligros de un libre comercio sin fronteras. Si el comercio se realizara de forma libre sobre las fronteras, puede estar seguro de que en Suiza ya no se producirían alimentos por motivos económicos y se trasladaría su producción a lugares más baratos donde no hay gastos de personal, en ese caso fuera de Suiza. Comparado con el vecino más cercano de Suiza, Alemania, los salarios en el país helvético son un 50% mayores. Markus Ritter nunca podría producir tan barato como sus vecinos europeos. Se trata de mantener la calidad de los productos y de proteger puestos de trabajo. Eso es lo que consiguen los suizos con sus aranceles o su protección fronteriza, como lo llaman. Esta protección fronteriza es muy importante para la rentabilidad de cualquier actividad económica. Allí donde esta protección es menor, como en la leche, la cosa se complica. Cuando la protección es suficiente, como con la fruta y la verdura, los mercados nacionales funcionan bien. ¿Cómo funciona esa protección contra las importaciones baratas? Las fresas se graban con 3 francos suizos por cada 100 kilos, pero durante la época de la fresa en Suiza el arancel sube hasta los 510 francos, una tasa prohibitiva. O las cebollas. El importador paga 3 francos por 100 kilos, pero cuando los suizos la cosechan hay que pagar 126 francos. La carne de vacuno paga 109 francos mientras se mantenga a niveles inferiores de los límites. Los que importan más pagan hasta 2.900 francos por cada 100 kilos de carne. ¿Y las bicicletas? Sin importar la procedencia, 12 francos por unidad. El presidente de los agricultores, Rita, valora este sistema flexible para mantener la competencia extranjera a raya. Para los agricultores, no solo se trata de los precios, sino también del medio ambiente, la cría respetuosa de los animales y la protección del paisaje. El proteccionismo posibilita que se mantengan estos estándares. El ganadero Rita cree que el comercio totalmente liberalizado no asegura los estándares de producción sustentables. Es importante estar convencidos de que aquí en Suiza tenemos también la responsabilidad ética de producir lo que podamos sin tener que utilizar nuestro poder adquisitivo para comprar más barato. No se trata solo del precio, sino también existe una responsabilidad ética. Esta protección de la producción nacional les sale cara a los suizos, pero sin ella los agricultores no podrían competir en su propio país. Así es el proteccionismo y en Alemania no se hace de otra manera. En Alemania se subvenciona cada hectárea con 280 euros.
Los europeos en total financiamos nuestro campo con más de 60.000 millones de euros al año. Una de las consecuencias es la sobreproducción de leche y carnes porcinas que exportamos a China a bajo precio. También esto es proteccionismo, aunque oculto. Y así lo hacen, por cierto, los estadounidenses con sus masivas subvenciones a la agricultura y sus gigantes consorcios agrarios exportando a todo el mundo. Los perdedores son los campesinos de los países pobres. Volvamos a Camerún. Durante años, aquí se importaron despojos de pollo de los consorcios europeos. Esto destruyó la granja avícola de Áñez Coa. La gente dejó de comprar los pollos del país hasta que el gobierno impuso una prohibición a la importación de carne de pollo. Desde la prohibición, el sector vuelve a florecer. En este pueblo, donde viven de la cría de pollos, vuelve a haber esperanza. Áñez Coa es la jefa de esta pequeña granja avícola que ahora nos muestra con todo su orgullo. Durante años, estos corrales estuvieron vacíos. La carne de pollo europea, sobre todo la alemana, era más barata. Para Áñez Coa, esta medida proteccionista fue toda una bendición. Todo funciona otra vez. Además, amo mi negocio. Soy tan feliz. La cría de pollos vuelve a ser una actividad rentable. Este es el mercado de aves en Yaoundé, la capital de Camerún. Aquí solo se venden pollos del país, después de que los despojos europeos coparan el mercado durante años. Francisco Mari, de la organización PAN para el Mundo, se pone en camino. Hace 15 años dio a conocer cómo los despojos de pollo europeos estaban destruyendo los mercados africanos. Por supuesto que se alegra de que la prohibición de Camerún al pollo europeo haga florecer el sector del país. La protección funciona, pero Camerún no puede aplicarla como quisiera, pues el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea se lo prohíbe. Francisco Mari está absolutamente convencido. Necesitan más medidas proteccionistas. Claro que hay que proteger los productos mientras no puedan competir con los de fuera. Y es además lo justo. Es un sistema con el que muchos países han comenzado a cimentar su producción. ¿Por qué se le niega a África? No solo conoce el caso de los pollos, también conoce el sufrimiento en todos los países africanos. El acuerdo de libre comercio al que la Unión Europea quiere forzar a todos estos países no solo es, en su opinión, totalmente parcial, sino también obsoleto. Esos países no obtienen ventajas aparte de las que ya tenían, a saber, acceso a los mercados. Y para ello tienen que abrir su mercado paso a paso. Y así Camerún, por ejemplo, no tiene opción para protegerse. También las manufacturas y la industria necesitan de esta protección en esta fase tan incipiente. Camerún producía unas robustas motocicletas, pero hoy vienen de China. El libre comercio trae bienestar a mucha gente, pero lo hace incrementando la brecha entre ricos y pobres. Así es como el 10% de la población global posee el 90% de los bienes, mientras que el 50% más pobre no posee casi nada, el 0,2%. Los ganadores son los accionistas de los grandes consorcios. Alphabet, la matriz de Google, quintuplicó su valor en unos años y Apple lo multiplicó por 10.
En ese mismo intervalo, la economía global creció un tercio de su valor, mientras que los capitales corren libres por el planeta con un claro beneficiario, el sector financiero. Y todo esto sin apenas control. Así, se estima que los consorcios depositan unos 2,5 billones de euros en paraísos fiscales, como las Islas Caimán o Panamá. Si hubiera controles, no sería posible. Una situación que provoca protestas, como esta en la última cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires. Una organización que, según sus críticos, representa los intereses de los estados industrializados y sus grandes consorcios. Mama Vale no tiene opciones en este sistema, pues sin nada de proteccionismo, el comercio nunca puede ser justo. Sobre todo el sector alimentario necesita mayor protección, tanto en los países industrializados como en los pobres. Si queremos seguir produciendo productos regionales y no en el lugar más barato del mundo para venderlos allí donde hay mayor poder adquisitivo, tenemos que aplicar el proteccionismo, pero en una forma positiva, basada en la sostenibilidad. África no necesita ataduras, sino protección. Si allí les fuera mejor, no tendrían que jugarse la vida millones de personas en su incierto viaje a Europa. Así combatiríamos las causas de los éxodos migratorios. En realidad, las reglas del comercio global están hechas para que los países ricos puedan invertir en los pobres y extraigan sus recursos. Es una actitud muy hipócrita, sobre todo en el sector agropecuario, cuando dicen que hay que abrirse al libre mercado, mientras ellos se protegen del exterior subvencionando masivamente su agricultura. Existe un doble rasero, uno con el que claman a gritos por el comercio libre y otro que los protege de puertas adentro. No es justo y no es sostenible en el futuro. El comercio global de mercancías es también una lucha por el bienestar, que produce ganadores y perdedores. El libre comercio auténtico, en realidad, nunca existió, ni existirá jamás.